Las inversiones para 2015 para el corredor mediterráneo van encaminadas a la implantación de un tercer hilo en una de las dos vías que hará posible el trayecto Valencia-Castellón. La Generalitat pone en marcha el plan de seguridad en el consumo de cara a la Navidad. 45 agentes de la policía de la Generalitat realizarán las inspecciones. Patronal y sindicatos piden al presidente del Gobierno que adopte medidas para que la recuperación económica se traduzca en una recuperación de la actividad y el bienestar. El PSOE anuncia una iniciativa ante el Parlamento para que la ley obligue a que el precio de la gasolina baje de forma equivalente al precio del crudo. Saludos, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del informativo Noticias 12, bloque de noticias de carácter local. La ministra de Fomento, Ana Pastor, opina que las inversiones para el 2015 para el corredor mediterráneo van encaminadas a la implantación de un tercer hilo en una de las dos vías, lo que hará posible el trayecto Valencia-Castellón y, por lo tanto, la conexión de la capital de La Plana a la red de alta velocidad en el 2015. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha destacado que las inversiones para 2015 para el corredor mediterráneo ascenderán a 1.359 millones de euros y van encaminadas a la implantación de un tercer hilo en una de las dos vías, lo que hará posible la circulación tanto en ancho ibérico como en ancho internacional en todo el trayecto Valencia-Castellón y, por lo tanto, la conexión de la capital de La Plana a la red de alta velocidad en 2015. Pastor ha visitado acompañado del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, las operaciones de descarga y acopio de traviesas de tres hilos que se están desarrollando actualmente en torno a Masalfasar y los trabajos de montaje de vía que se llevan a cabo en Nules, que incluyen tanto la colocación del carril y sus sujeciones como el bateo del balasto. Así ha destacado que el compromiso del Ministerio de Fomento con esta infraestructura es fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades autónomas que atraviesa. Se prolongará en el próximo ejercicio con una inversión de 1.359 millones de euros, de los que más de 1.000 se destinan a líneas de alta velocidad. De esta última cantidad, cerca de 357 millones corresponden a inversión que se desarrollan en la comunidad valenciana. La Generalitat pone en marcha el plan de seguridad en el consumo de cara a la Navidad. 45 agentes de la policía de la Generalitat realizarán inspecciones para comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad de los establecimientos y también de los productos. Querido Papá Noel, este año me he portado muy, muy bien y por eso creo que en lugar de pedirte un regalo, puedo permitirme pedirte un pequeño gran favor. Este año, cuando vayas a por los regalos para la gente de la Comunidad Valenciana, podrías recogerlos en alguno de los pequeños comercios de nuestras ciudades. ¿Sabes que en las pequeñas tiendas del centro y de los barrios te darán un trato cercano y te ofrecerán calidad y plenas garantías? Además, estarás contribuyendo a la sostenibilidad y al medio ambiente de nuestra comunidad, porque no necesitarás utilizar ningún vehículo para los desplazamientos, ni siquiera tu trineo. También podrías decirle a tus duendecillos que se den un paseo por la Plaza de la Reina de Valencia y visiten la Feria de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Y de paso, que se lleven alguna cosita para incluir en tu saco de regalos. Los artesanos elaboran productos excelentes y originales, pero además exclusivos, por lo que pueden ser el regalo perfecto para estas Navidades. ¿Qué te parece? Me gustaría además recordarte que tienes que visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí, ya sé que todos los años la ves desde tu trineo Nochebuena, pero este año tendrás que ir antes, porque los niños valencianos han querido ayudarte con una campaña de recogida de juguetes. Por último, antes de despedirme, me gustaría decirte que en la Comunidad Valenciana también pensamos en facilitarte las cosas en la medida de lo posible, y por eso la Policía de la Generalitat va a realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad en los establecimientos y de los productos. Así podrás estar seguro de que solo reparte regalos de calidad y que han pasado todos los controles. Como ves, no te pido nada para mí, aunque si te soy sincera, un poquito de felicidad nunca viene mal. Pero claro, de eso ya traes el trineo lleno todos los años. Nada más, nos vemos en Nochebuena. Este año prometo estar despierta hasta que llegues.
José Ciscar opina sobre su partido de cara a las elecciones y evidentemente su opinión no puede ser más positiva y se resume en esta frase: el compromiso del PP en Alicante con los ciudadanos y la regeneración va más allá del programa electoral. La sede provincial del Partido Popular de Alicante ha acogido la jornada de formación en clave de regeneración, una iniciativa del presidente provincial del Partido Popular, José Ciscar, para profundizar en las medidas que se adoptaron hace 2 meses en la convención que tuvo lugar en Benidorm. José Ciscar ha señalado que a pesar del mensaje de que se está consiguiendo salir de la crisis, la población todavía no lo nota. La jornada giró en torno a 3 puntos claves: la transparencia del partido, el buen gobierno y la participación ciudadana en la toma de decisiones. José Ciscar ha destacado que con estas jornadas se pone de manifiesto que el Partido Popular es el primer interesado en acabar con la corrupción en la política. Ciscar asimismo también ha querido destacar la decisión que ha tomado el Partido Popular sobre no incluir imputados en las listas y la figura del contrato electoral para los alcaldes de los municipios. Que no hayan imputados en las listas electorales, que digan que todos somos lo mismo. Todos no somos lo mismo. El Partido Popular no es Bárcenas. Bárcenas es una manzana podrida. El que no hayan imputados en las listas electorales. La jornada concluyó con la emisión del vídeo sobre la regeneración del partido en vista a las próximas elecciones. La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá, anuncia la implantación de la especialidad de sonología en la Comunidad Valenciana el próximo curso 2015-2016 a propuesta del Conservatorio Superior de Música de Valencia. La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá, ha anunciado durante la clausura del primer Congreso Nacional de Conservatorios de Música y Danza la implantación de la especialidad de sonología en la Comunidad Valenciana el próximo curso 2015-2016. De este modo, a propuesta del Conservatorio Superior de Música de Valencia, se ampliará la oferta de títulos superiores de música con la implantación de esta especialidad. Asimismo, también, el próximo curso se pondrá en marcha el primer ciclo formativo en reparación de instrumentos de música de España, en colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Y en un futuro próximo, también se quiere abordar los títulos de grado superior bajo los nombres de técnico superior en elaboración, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales de cuerda y el de técnico superior en afinación, armonización y regulación de pianos. Este esfuerzo por ampliar la oferta formativa en enseñanzas artísticas constituye un objetivo fundamental de la Consellería de Educación, según ha destacado su titular, que apuesta por optimizar todos los recursos con el fin de continuar mejorando para que el esfuerzo y el talento de los docentes y alumnos multipliquen el número de oportunidades de futuro. El secretario general del PSPB, Ximo Puig, muestra su apoyo al mundo rural durante la visita a una cooperativa agrícola. Opina que el PP ha estado de espaldas a este sector y que no ha invertido en él. El secretario general del PSPB, Ximo Puig, ha mostrado su apoyo al mundo rural durante la visita a una cooperativa agrícola y ha criticado que el Partido Popular haya estado, según su parecer, de espaldas al sector y no haya invertido en él. Puig ha visitado la cooperativa agrícola Planes de la Baronía, acompañado por el secretario general de la provincia de Alicante, David Cerdán, quienes han reclamado a la Generalitat un cambio de actitud. Han criticado que no se haya invertido y que no se hayan tenido en cuenta las necesidades del mundo rural, un ámbito que debe tener, según ha dicho Puig, la potencia que se merece porque será fundamental para el futuro. El dirigente socialista ha expresado su apoyo a una manera de entender la vida y la economía, ya que, según ha explicado, la producción agraria demuestra la capacidad de tener grandes productos como el aceite o la cereza. Además, Puig, que también ha mantenido un encuentro con dirigentes socialistas de la comarca, ha asegurado que hay que salir de esta situación de desmoralización colectiva que nos ha traído la corrupción durante estos 20 años del gobierno del PP. Por último, Ximo Puig ha manifestado que cuando se ven esfuerzos como los que se están haciendo desde la comarca y la cooperativa, se comprueba que el potencial de esta comunidad es muy alto. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha parafraseado al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, y ha dicho que se encuentra con fuerza para pedir que no se recurra a la descalificación política inútil ni al ataque personal sin sentido. Castedo ha hecho este comentario en un pleno extraordinario que ha sucedido al primero, al de los presupuestos. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha parafraseado al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, cuando dimitió en 1981 para declarar que se ve con la fuerza moral para pedir que no se recurra a la descalificación política inútil ni al ataque personal sin sentido.
Castedo ha hecho este comentario durante un pleno municipal extraordinario que ha servido para declarar hijo predilecto de la ciudad a Suárez y también al escritor y cronista de la ciudad, Enrique Cerdán Tato. La alcaldesa del PP, que ha elogiado en todo momento la figura de Suárez, ha opinado que mucho tenemos aún que aprender del hombre que el 29 de enero de 1981 anunciaba su dimisión en los siguientes términos. Castedo ha parafraseado diciendo que creo que tiene la fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la descalificación política inútil, a la visceralidad o al ataque personal sin sentido, porque cree que se perjudicará al funcionamiento de las instituciones democráticas. Ha continuado citando al expresidente para que se busquen siempre las cosas que nos unen y para discutir con espíritu de justicia sobre aquellas que nos separan. La alcaldesa ha valorado el papel de Adolfo Suárez por ser la figura que desterró el miedo a un futuro incierto para, mediante el consenso y el pacto, con habilidad, perseverancia y tesón, convertir a España en una democracia. El Partido Popular abre en su web oficial provincial de Alicante un nuevo espacio en inglés bautizado como Count on You, contamos contigo, para que los residentes europeos puedan plasmar sus propuestas y que éstas sean incluidas en el compromiso electoral del PP provincial. El PP ha abierto en su web oficial provincial de Alicante un nuevo espacio en inglés bautizado como Count on You, un área de participación e interacción para que los residentes europeos puedan plasmar sus propuestas para que sean incluidas en el compromiso electoral del PP provincial. En un comunicado, el partido ha explicado que este espacio nace como un blog totalmente en inglés dentro de la web, al que se accede a través de una pestaña situada en la parte superior de la página de inicio. Junto a las noticias existen dos botones, el de Send Us Your Proposal es el destinado a recabar las iniciativas de los residentes europeos. Un segundo botón, justo debajo del primero, con el epígrafe How to Vote, incluye un vídeo en inglés y un sencillo texto para indicar qué deben hacer los residentes europeos que desean participar en las municipales de mayo de 2015. Además, la página permite a los residentes europeos suscribirse a la newsletter gratuita que, con carácter mensual, el Partido Popular de la provincia de Alicante remite a sus afiliados. La Asociación Valenciana de Afectados de Lupus reivindica que se les conceda un grado de discapacidad por padecer la enfermedad y no solo cuando el lupus les deja secuelas definitivas. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune por la cual los anticuerpos atacan a los propios órganos vitales. La Asociación Valenciana de Afectados de Lupus, AVALUS, de la mano de su presidenta Isabel Colom, ha reivindicado que se les conceda un grado de discapacidad por padecer la enfermedad y no solo una vez se produzcan secuelas definitivas. Con motivo de la tercera jornada sobre lupus y enfermedades reumáticas, organizada de manera conjunta por la Liga Reumática de la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado en la Comunidad Valenciana, en el Hospital General de Alicante, Colom ha destacado la dificultad que supone para un afectado por esta enfermedad llevar una vida laboral normalizada. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune por la cual los anticuerpos atacan a los propios órganos vitales. No tiene causa conocida, aunque las investigaciones evidencian la implicación de factores genéticos, hormonas e infecciones incluso víricas, según han detallado miembros de la asociación. Han indicado que alrededor de un 1% de la población en España puede tener lupus, de los cuales el 90% son mujeres de entre 15 y 55 años. La Beneficència muestra el éxodo valenciano hacia el sueño americano en Barres y Estels, els Valencians y Estats Units. El Museo Valencià de Etnología de la Diputación Provincial de Valencia ha producido la primera gran exposición sobre el fenómeno migratorio que desplazó a 15.000 valencianos a los Estados Unidos. La diputada de Cultura de la Diputación de Valencia, María Jesús Puchal, presentará el miércoles 17 de diciembre en el Centre Cultural La Beneficència, Barres i Estels, els Valencians i USA, la primera gran exposición sobre el fenómeno migratorio que desplazó a más de 15.000 valencianos a Estados Unidos, que ha sido producida por el Museo Valencià de Etnología. Puchal ha avanzado que el Museo de la Diputación ha realizado un ingente trabajo de documentación e investigación para producir por primera vez en un museo la primera exhibición dedicada a este éxodo internacional poco conocido por la sociedad. La exposición se convertirá en el centro de un programa de actividades sobre Estados Unidos, conciertos, conferencias, talleres y proyecciones, entre otras actividades, que el Museo Valencià de Etnología realizará durante el primer semestre de 2015 y que contará con la colaboración de Berklee College of Music, American Space y Florida State University. Entre otras actividades, destaca la proyección del documental financiado por la institución provincial Capa la Terra Promesa, de Julie Esteve, el 29 de enero. Pasamos página, nos centramos en asuntos de carácter nacional.
Los primeros espadas de la patronal y los sindicatos aprovechan la firma del acuerdo sobre el programa extraordinario de activación para el empleo para pedir al presidente del Gobierno que adopte medidas para que la recuperación económica se traduzca en una recuperación de la actividad y el bienestar perdidos por las empresas y por los trabajadores. Agentes sociales y Gobierno han firmado un acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo. De esta ayuda, que tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros, podrán beneficiarse alrededor de 450.000 parados de larga duración con cargas. Pero el presidente del Gobierno ha querido dejar claro cuál es el objetivo de este programa. Pero este es un programa que busca la integración efectiva, no unas ayudas que solo sirvan para paliar unas situaciones personales, en muchos casos, de extrema dureza. Y es que la medida forma parte de un programa de activación para el empleo que se prolongará hasta el 15 de abril de 2016 y será compatible con contratos que permitan integrar programas formativos que faciliten la reinserción laboral. Los sindicatos han aprovechado la oportunidad para decirle al Gobierno que con este acuerdo no se agota el diálogo social. Que nadie piense, por tanto, que el posible acuerdo en este programa de recuperación laboral agota el diálogo social, ni mucho menos. Y aquí no acaba la agenda. Hay quien habla de giro social, hay quien... Yo las cosas espero que se confirmen, porque las necesidades son muchas. Hemos dejado atrás la recesión, ya se ha dicho, pero salir de la crisis comporta, en mi opinión al menos, recuperar los estándares de bienestar que este país tenía y la gente percibía antes del inicio de la misma. Y para esto queda todavía un largo trecho. Y además han exigido otras medidas ahora que llega la recuperación, como el aumento del salario mínimo interprofesional, la mejora en el tratamiento de los empleados públicos y todo lo relacionado con la necesidad de estrategias de reindustrialización. Por su parte, el presidente de la COE ha señalado que los datos de ocupación son muy esperanzadores y que España empieza a ir en una buena dirección. Muchos hombres y mujeres han perdido puestos de trabajo en la crisis y todavía están en una situación de emergencia, de grave emergencia. Y ante tal situación, la sociedad debe reaccionar. Y este acuerdo es simplemente una pequeña reacción a la situación de emergencia que está mucho. Rajoy, sin embargo, ha querido matizar sus palabras de la semana pasada y después de reiterar que en muchos aspectos la crisis es historia del pasado, ha admitido que no son historia sus secuelas, porque según ha afirmado, la recuperación no será completa hasta que no llegue a cada español. Por su parte, desde el PSOE han expresado su apoyo a los sindicatos por firmar este acuerdo, pero han reprobado la actitud del Gobierno. Los sindicatos han firmado este acuerdo porque quieren ayudar a las personas en situación de desempleo. Pero también es un día para decir que el Gobierno, el comportamiento del Gobierno en este acuerdo ha sido mezquino, electoralista y cicatero. El último acuerdo a tres bandas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y Comisiones se firmó el 9 de mayo de 2006, todavía con el Gobierno del PSOE. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ahora contiene su optimismo y matiza sus palabras de la pasada semana, después de reiterar que en muchos aspectos la crisis es historia del pasado, ha admitido que sus secuelas todavía no son historia. Los interlocutores sociales y el Gobierno sabemos que es preciso realizar esfuerzos adicionales y que, sin duda, debíamos iniciarlos pensando en quienes mayores dificultades estaban encontrando a la hora de reincorporarse al mercado de trabajo. Este esfuerzo adicional queríamos hacerlo juntos, para que desde el diálogo leal y constructivo encontrar soluciones a este grupo de españoles con mayores dificultades de integración. Y todos teníamos en mente aquellas personas que están en paro desde hace ya mucho tiempo y que tienen cargas familiares. Con el desarrollo del acuerdo que hemos firmado hoy, aproximadamente 450.000 personas recibirán ayudas especiales para conseguir su integración en el mercado laboral. La crisis, pues, en muchos aspectos es historia, pero no son y no es historia sus secuelas. Y en este sentido, la recuperación económica no será completa hasta que llegue a cada hogar, a cada persona que no tiene trabajo y hasta que no se sienta en el bolsillo de todos y cada uno de los españoles. Porque hemos de ser conscientes de que la recuperación no ha llegado a todos ni a todos por igual. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, defiende al expresidente del Gobierno, José María Aznar, de las críticas de las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, que llamó asesino al dirigente español. Floriano también ha expresado su preocupación por la existencia de Podemos.
nos parecen absolutamente inaceptables e injustificadas las declaraciones que ha hecho el señor Maduro. Y si quiere que le diga más, nos preocupa mucho que en España haya un partido, en este caso Podemos, que haya asesorado y cobrado de un régimen que lo que ha hecho ha sido empobrecer a su gente, empobrecer a los ciudadanos que viven en Venezuela y negarles muchos espacios de libertad. Todo lo que se le ha ocurrido decir al Partido Socialista sobre este acuerdo es que es, entre otras cosas, cicatero y mezquino. Y nosotros le vamos a pedir que sea respetuoso, no ya con el gobierno, sino que sea respetuoso con los agentes sociales y con los millones de personas que se van a ver beneficiadas de un acuerdo de este tipo. Le pedimos al señor Sánchez que no se equivoque, porque aquí están todos los agentes sociales, además del Gobierno de España, firmando un acuerdo y un compromiso que tiene un marcado carácter social. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anuncia una iniciativa ante el Parlamento para que la ley obligue a que el precio de la gasolina baje de forma equivalente al del crudo y que se limite el negocio de las tres grandes compañías que dominan el mercado en la actualidad. Cuando sube el precio del crudo, aumenta como un cohete el precio de la gasolina, pero en cambio cuando baja el precio del crudo, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, la velocidad de caída de los precios de la gasolina es como la caída de una pluma. Bueno, nosotros lo que le estamos exigiendo al Gobierno con la reunión de hoy, y es una de las propuestas que vamos a llevar al Parlamento, es que la ley de hidrocarburos recoja el que en el momento en el cual baje el precio del crudo, baje también el precio de la gasolina y del gasoil para los autónomos, para los transportistas y también para los consumidores usuarios. Me habrán ustedes escuchado decir en muchas ocasiones que hay que democratizar la economía. Democratizar la economía es trasladar y defender en la legislación, no a las grandes corporaciones, sino sobre todo a los usuarios, a los ciudadanos, a los consumidores y también a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios. Eso hoy no existe. Hoy existe en el sector de los hidrocarburos un oligopolio privado de tres compañías que concentran la mayor parte de la distribución de la gasolina y del gasoil, en torno a un 85%. Y nosotros lo que estamos proponiendo es introducir en ese mercado transparencia, competencia, más suministradores tanto de gasolina como de gasoil, para que en definitiva se rompa ese oligopolio privado y también en consecuencia tengamos una traslación mucho más rápida de la evolución del precio del crudo al precio de la gasolina y el precio del gasoil. El rey ha subrayado ante el presidente de Senegal la apuesta por la cultura democrática y el modelo social de convivencia pacífica que ha hecho de su país un polo de estabilidad en África. El monarca también ha valorado en especial su firme compromiso en la lucha contra la amenaza terrorista en el Sahel. Valoramos mucho la cultura democrática y el modelo social de convivencia pacífica que han permitido a Senegal convertirse en un polo de estabilidad en una región que hace frente a diversos conflictos y dificultades, pero que está abierta también a enormes oportunidades de progreso, de desarrollo y bienestar. De entre todos ellos quiero destacar el ámbito de la seguridad, ya que la amenaza terrorista en el Sahel se ha convertido en una preocupación de primer orden para nuestros dos países y para muchas naciones del mundo. En esta lucha, Senegal ha dado muestras de su firme compromiso, como bien lo prueba el envío de un contingente de cascos azules a la misión de Naciones Unidas en Mali. Por la paz y la prosperidad del pueblo senegalés y por la permanente amistad entre nuestras dos naciones. Salud. Los inmigrantes subsaharianos que pretenden entrar a Melilla a través de la valla se valen de guías que marcan las rutas de acceso y el momento más adecuado para intentar los saltos masivos al perímetro fronterizo. Así se desprende del visionado de dos grabaciones de las cámaras térmicas del helicóptero de la Guardia Civil.
Un intenso aguacero con más de 52 litros de agua por metro cuadrado, acompañado de una tormenta de granizo, ha obligado a cortar durante 6 horas la carretera C31 en las costas catalanas del Garraf, donde se produjeron también varios desprendimientos. El Real Madrid pone tierra de por medio al frente de la Liga después de los tropiezos del Barça y del Atlético de Madrid en la 17ª jornada. El Real Madrid pone tierra de por medio en la Liga. Los blancos se aprovecharon de los tropiezos del Barcelona y del Atlético de Madrid para afianzarse en lo alto de la tabla, justo antes de viajar a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes. 20ª victoria consecutiva del Real Madrid, que se impuso en esta ocasión por 1-4 al Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, con goles de Isco, Bale y Cristiano Ronaldo en 2 ocasiones. En el Coliseo, Alfonso Pérez empate a 0 entre el Getafe y el Fútbol Club Barcelona. Los blaugranas continúan alimentando las dudas sobre su juego y se encuentran ya a 4 puntos del Real Madrid. El Villarreal dio la gran sorpresa de la jornada al imponerse por 0-1 al Atlético de Madrid con un gol del argentino Luciano Vieto. Los rojiblancos llevaban 19 meses sin conocer la derrota en su estadio, pero en esta ocasión se vieron atenazados por un ambiente oscurecido por la muerte del seguidor del Depor y terminaron entregando el partido a 6 minutos del final. El Villarreal es sexto en la tabla, igualado a 27 puntos con el Málaga, que venció por 1-0 al Celta, y a 1 punto del Valencia, que derrotó por 3-0 al Rayo Vallecano. En el resto de encuentros de la jornada se dieron los siguientes resultados: Español 2, Granada 1, Real Sociedad 1, Athletic de Bilbao 1, Córdoba 0, Levante 0 y Sevilla 0, Eibar 0. Hoy se cierra la 17ª jornada de Liga con la disputa del encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Elche. Spectra, la nueva película sobre James Bond, que protagonizará naturalmente Daniel Craig, ha sido la última víctima del hackeo a Sony, que ha filtrado el guión completo a través de la red. The name's Bond. James Bond. Spectre, la nueva película sobre James Bond, que protagonizará Daniel Craig, ha sido la última víctima del hackeo a Sony, que ha filtrado su guión completo a través de la red. El libreto que ha conseguido el portal Gawker, entre otros, ha creado controversia entre los ejecutivos de Sony, según se ha podido leer en sus emails filtrados. A pesar de afirmar que se trata de una buena película, los empleados de la productora parecen discrepar respecto a Henry Stockman, uno de los alias con los que presuntamente se conocerá el personaje interpretado por Christoph Waltz y al que ven como un villano poco convincente. Por si fuera poco, entre los mails de gente como Jonathan Glickman, encargado de la división de cine en Metro-Goldwyn-Mayer, o Hannah Minghella, copresidenta de producción en Colombia, se afirma que la cinta tiene pocos giros en la historia y que apenas resuelve asuntos de las anteriores películas. Lo último que se asegura en esta filtración es que Glickman hablaría de una producción con un coste de $300 millones. Si esto fuera cierto, Spectre se convertiría en la película del agente 007 más cara de la historia. Con la llegada del frío, el consumo de chocolate aumenta en España en un 50%, por lo que se estima que 3 de cada 4 españoles gozaremos de esta dulce tentación durante las Navidades. Según un estudio, la hora preferida para gozar del chocolate es a media tarde y la gente además prefiere el con leche al puro. Llega el frío y el consumo de chocolate aumenta en España en un 50%. Y es que según el estudio sobre los hábitos y costumbres en el consumo de chocolate realizado por Kinder Bueno Mini, 3 de cada 4 españoles consumirá chocolate estas Navidades. El momento del año en el que más me gusta comer chocolate es en invierno, porque hace más frío, porque no sé, porque estamos más en casa a lo mejor. Me recuerda cuando era pequeño, porque mis padres me daban chocolate con toda la familia y son momentos familiares, y ahora que yo soy mayor pues sigo repitiendo estos momentos. Suelo comer más chocolate en Navidades porque es la época así de estar en familia y lo típico que los abuelos pues sacan los bombones y bueno, todos los snacks, etcétera, estas cosas de chocolate. En cuanto a los sabores, un 71% de los encuestados se decanta por el chocolate con leche, frente al 29% que prefiere el chocolate negro. El chocolate que más me gusta es el chocolate con leche. Me gusta, la verdad, que mucho, y desde que era pequeño, mucho más que el chocolate negro. Normalmente suelo comer snacks de chocolate y bueno, me gustan también muchísimo los bombones.
Los datos del estudio revelan también que el 49% de la población española consume chocolate semanalmente, por un 41% que lo hace a diario. Mientras que en cuanto a la mejor hora para tomarlo, las preferencias son claras. Por la tarde, siempre. Pues cuando estoy en casa, relajado. Bueno, en verdad a todas horas, de querer comerlo a todas horas. Me gusta sobre todo comer chocolate a media tarde, como la merienda. Además de ser sabroso, el chocolate también es beneficioso para la salud. Y eso también lo saben un 93% de los consumidores, que cada vez son más conscientes de las propiedades antioxidantes y sus altos valores en serotonina. El estudio de Kinder Bueno Mini también ha desvelado quiénes son los españoles más golosos. Así, 6 de cada 10 andaluces disfrutan diariamente de chocolate, seguidos de los madrileños y los valencianos. Hasta aquí nuestra primera cita con la información. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Les espero al filo de las 8:30 de la tarde. Hasta luego.